Vamos a Fátima llamar lo está a siguiendo, y es de Lucas Venezuela Emanuel usted. Cota, también del Ateneo, él es el presidente. Lucas. Estamos. A ver. Bueno, acá está Lucas Cota, lo estamos llamando, es el presidente del Ateneo Juvenil Florencio Varela. Que le agradecemos a María Rosa Fernández, ¿no? Muy bien. Hola, Lucas. Hola, Patricia. ¿Qué tal, Lucas? Bienvenido a 30.000 veces literatura. Acá estamos en vivo. Gracias por sumarte. Y bueno, ser parte, bueno, darte a conocer también, ¿no? Como presidente del Ateneo Juvenil Florencio Varela, ¿no? Sí, muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar. No, le agradecemos, vuelvo a repetir, a María Rosa Fernández, que nos dio los nombres de ustedes, y bueno, así iremos conociendo. Igualmente, el que se quiere sumar puede mandar un mensajito a los WhatsApp, acá están los números, acá debajo del Mundo del Forte B, ahí mandan un mensajito y dicen quiénes son, de dónde son, y bueno, se suman a los programas que vienen, ¿no? Bueno, Lucas, ¿querés contarnos cómo llegaste al Ateneo Juvenil de Florencio Varela? Bueno, yo estuve desde los orígenes del Ateneo. Ah, mira. De hecho, yo pertenecía al Círculo Literario de Varela. Claro. Donde se me destacaba como el más joven, porque yo cuando me uní tenía 14 años. Ah, mira, qué chico. Sí, actualmente tengo 20, así que... No hace mucho. No, bueno, no, pero está bien. 14 a 20 son... ¿Está bien? Sí, está bien. Sí, no, está bien. Bien, bien. Resulta que a medida que iba el círculo, yo me fui haciendo amigos y fui conociendo a la gente, a los integrantes, que se agarré mucho cariño. Y más adelante, por el 2016, surgió la idea de hacer encuentros de jóvenes. Ah, mira. Y ahí es donde surge la idea, que también me ayudó a llevar la idea adelante, fue María Encarnación, que le mando un saludo. Ya le hemos mandado. Idea, sí, sí. La Ateneo Juvenil. En el Ateneo lo que hacemos es un taller literario que trabajamos con jóvenes, que nuestra intención es fomentar su pasión para escribir, su pasión para leer. Claro. No, terminamos conociendo cosas nuevas, porque una vez sucedió el ejemplo de que un chico quiso enseñarnos cómo escribía él. Nos mostró que el chico escribía como si fuera rap, escribía con música de fondo. Entonces, él dirigió el taller. Ah, mira. Llevó música y todo salió de escribir y tenía que rimar como es el rap. Sí. Y salieron cosas muy buenas. Claro, mira vos. Sí. Habíamos tenido acá en el programa a Alejandro Biagini, que también ahora, bueno, es un historiador de acá de La Matanza, ¿no? Y que él ahora se está ocupando de los chicos que hacen rap, ¿no, Ricardo? Sí, sí. Y que, bueno, rap de acá se llama. Es como la poesía, para ellos es poesía. Es poesía. En distintos niveles, ¿no? Hay rap de poesía buena, el rap común, no sé si está bien dicho así, el rap común o no, no quiero tampoco generalizar ni decir nada que esté mal, pero distintos tipos de rap, que bueno, algunos pueden ser poesía con los vocablos referentes a la poesía y otros comunes, ¿no? Con vocablos comunes, eso es lo que quise decir, ¿no? ¿Y cómo hicieron ese día entonces? ¿Ustedes aprendieron a escribir rap o solamente lo escucharon? ¿Cómo es? Y ahí es como que aprendimos el método de nuestro compañero. Aprendimos su método y es como escribimos y cada uno hizo lo que quiso y lo que pudo. Ah. Creo que hubo el
caso que puso dos canciones. Algunos están más como con la primera, otros con la segunda, y cada uno escribe a su manera. Claro. Porque también nuestra idea en el Ateneo es fomentar los talentos únicos de cada uno. Claro. Es como nos obligamos. Sí, sí. Está bien. Sí, es una herramienta más, digamos. Es abierto. Sí. El Ateneo Juvenil es abierto. Está bien. Perfecto. Así, porque eso también atrae a los jóvenes, ¿eh? ¿No? Porque si no sería muy, como muy estructurado, y los jóvenes la estructura no la quieren, o sea, va, no la aceptan directamente. Sí, o que sea un manejo estructurado de la libertad de decir las cosas, ¿no? De un modo moderno, digo yo, ¿no? Contemporáneo, para ahí sería más, ¿no? Porque, digamos, acá este como fenómeno es algo producto de estas dos primeras décadas del siglo XXI, que son totalmente distintas a décadas pasadas del siglo XX, con una revolución tecnológica ya a vistas, ¿no? A ojos vistas, y está bien, está bueno, porque frescura también, y bueno, hablar un lenguaje como este, bueno, que es contemporáneo a ustedes, con sus herramientas, con su manera de decir las cosas. Y bueno, estar en cada uno, ¿no? Yo también tengo mi nieto que también le gusta ese tipo de cosas. Yo le sugerí que, por favor, no sea precario en su poesía, ¿sí? Y que le meta contenido, ¿sí? Que le meta contenido, porque por ahí algunas de estos rap medio comerciales son de doble sentido y siempre hablan de lo mismo, y es más de lo mismo, y estaría bueno trabajar como una herramienta, ¿no? En las escuelas incluso, con estos raperos que de acá, locales, jóvenes, que puedan transmitir meditaciones sobre, no sé, sobre el amor, la libertad, la paz, no sé. ¿Me entendés a lo que voy? ¿Sí? Porque no... Aparte hay un rap comercial, ¿sí? O que no es rap o similar, tipo los reggaetones, qué sé yo, que es muy machista, altamente machista, altamente machista. Y ahí, si uno quiere, puede traer los casos, mañana puedo pasar 3-4 canciones de moda que son recontra machistas y que utilizan a la mujer como objeto sexual. Y están de moda y muy escuchados, ¿eh? Muy escuchados entre los pibes. Una cosa de loco, pero bueno. Bueno, ¿quién enseña en el... ¿quién los guía en el Ateneo Juvenil para la escritura? Actualmente el coordinador se llama Juan Escortio, que le mando un saludo si escucha esto, que es como siempre encargado de llevarnos... ¿Juan Escortio? Juan Carlos Escortio, Toti. Ah, mira. ¿Toti? ¿Toti Escortio? ¿Puede ser? Juan Carlos Escortio. Ah, está bien, para los amigos Toti, le mando un saludo a Juan Carlos. ¿El pibe poeta? Claro, el pibe poeta, y sí, bueno, porque por eso tiene ese espíritu juvenil, porque se reúne de jóvenes. Yo no sabía, claro, que era profesor. Claro, sí, de... bueno, es así. El pibe sí, poeta, sí. Con razón dice la piba poeta, el pibe poeta. A ver, hay unos cuantos mensajes para este... Lucas. Mucho. Sí, a ver. Sí, porque hay un montón. Y mucho corazón, y me importa. Ah, miércoles. ¿Eh? Sí. Está eso mirando... que todavía no leyó, Lucas. Sí, Esther Matericani manda saludos desde... Gracias, Capitán Esther. Bermúdez, Santa Fe. Gracias. Silvia Llanes manda saludos de Santiago, de Chile, de Talca, Chile. Nos está viendo, le gusta el poeta. Ahora espero a Manu, a Lucas, Emanuel Cota, lo espera, Manu lo espera. Sí, pero tiene Brisa, Brisa Sokolov dice: bravo Lu, te quiero amigo, y manda un corazón. Muy bien. Ahora vamos a escuchar. Liliana Fresco dice: saludos a Lucas, todo mi afecto. Muy bien. Agus Méndez, sos un genio Lu, te quiero un montón, te re felicito. Qué cariñosa, ya siento.
Muy bien. Santiago Felufo nos está mirando, el yerno de Delfor Santos Soto. Santi, saludo a Laurita y a toda la familia Soto. En voz. Manu Fiorentini dice, acá. Nahuel Echeverri se llama el compañero de quien habla Lucas. El chico es el que llevó el rap al grupo. Nahuel Echeverri. Sí. Sos un capo, Luquitas, un abrazo fuerte de parte también de Emanuel Fiorentini. ¿Sí? Nilsa Esponda, bueno, felicitaciones. Y bueno, nos va se va a descansar porque tuvo un día ajetreado, ya los docentes tienen y nos ven diferido y hace sus comentarios. Hasta mañana, Nilsa, Dios te bendiga. Y un corazón para de Cintia Toledo para Lucas Emanuel Cota. Ay, qué amor, esa es mi tía. Muy bien, aguante la tía, vamos todavía. Muy bien. Ricardo, Daniel Aquino, ¿cómo están? Buenas noches, amigos. Esta acá noche estamos, de frío Ricardo. Y literatura. Bien, después de un sustito que tuvimos. Después de unas fiebres y que bueno, ni te digo los pelos parados de punta, para no decir otra cosa. Sí. Pero estoy bien. Estamos, vale, aquí sí. Estamos, porque si yo me hubiera enfermado hubiera sido distinta la cuestión. Aquí estamos, sí. Pero no sé si hubiera hecho el programa. No creo. No sé. Puede ser, no sé. Si estando en Frive, acá ya no estamos pensando no hacerlo, imagínense. Bueno, Luquita es único, dice María Rosa Fernández. Liliana Fresco dice, abrazo, Patricia y Ricardo, felicitaciones. Gracias, por Liliana. Su programa. Gracias. Y Diego CJS dice... Grande Lucas, y manda un corazón. Ah, tiene su hinchada Lucas, ¿eh? Sí, sí. Tiene su hinchada. Y bueno, sí. La verdad que me quedé pensando en Elena, la rapera. No sé si la voy a llamar y le voy a decir que nos haga un rap. Elena es una matancera. Sí, del tercer cordón. Del tercer cordón, que bueno, ella es rapera, pero tiene unos rap hermosos. Recita muy, muy lindo los rap. Y tiene rap... de violencia de género que son muy importantes, de historias verdaderas, y eso es importante también, ¿no? Así que bueno, seguimos con Lucas, ¿sí? Sí, sí. Bueno, Lucas, ¿tenés algún libro editado, poemario? Yo participé en antologías. Ajá. Bien. Participé en las dos que se hicieron por el Ateneo. Sí. Bien. Y en dos que se hicieron por el Circo Literario Valderense. Muy bien, muy bien. ¿Las tenés a manos? Y acá, de hecho, mi mamá tengo el libro de la primera antología. Muy de, bien. De Ateneo. Bueno, es dale. Un lindo recuerdo que quedó. Muy bien, ahí está. ¿Qué le parece si la socializa con todos nosotros que te estamos escuchando? Uh-huh. El nombre fue elegido así en grupo y recolecta las voces de varios jóvenes del distrito. Uh-huh. Y quedó muy lindo el libro. Si quiere, sí. Ahí lo pongo. Sí. Acá estamos en la espera de escucharte. ¿Con quién estábamos hablando? Con Lucas Cota. De Florencio Varela. El presidente del Ateneo Juvenil de Florencio Varela. Muy bien. Yo, la verdad, me caracterizo más por la poesía que por la narrativa. Uh-huh. Bien. Y, de hecho, a mí, entre los jóvenes, me dicen como el romántico porque todo lo que escribo es de amor. Muy bien. Muy bien. A veces. Se llama El Gran Amor. Bien. Bueno. Ella era hermosa, amable y bondadosa. Quería enamorarla. Le canté una canción, le escribí un poema, le dediqué una serenata, la acompañé a su casa. Pero el vacío nunca se llenó, sin importar mi acción. Me sentía sin amor y con inmensa depresión. Al paso del tiempo, grato fue mi descubrimiento cuando aprendí
que el más grande amor que puedo recibir solo puede venir de mí. Es cierto. Es cierto. Bueno, ¿tenés otros poemas para compartir, Lucas? Sí, acá justo estuve recolectando unos que anduve escribiendo. Bueno, uh-huh. te escuchamos. Este se llama Jóvenes Enamorados. Muy bien. Y escribo 3 meses, así que está en papel. Está bien. Estuvimos juntos eternamente por cómo nos amamos. Incluso después de la muerte, no se rompió nuestro lazo. Era la princesa del castillo y yo el príncipe que te buscaba. Ahora estoy tirado en el pasillo y eres tú quien me levanta. No recuerdas nuestra historia de amor, porque volver a encontrarnos es un desafío. Pero yo siempre recuerdo quién soy y el momento en que tus labios se besaron con los míos. Sin importar cuántas noches te hablo desde tu balcón, no haces ningún reproche de las palabras que dice mi corazón. Verte en otra noche es mi mayor anhelo. Que recuerdes nuestra historia es lo que deseo. Créeme que no miento ni exagero al decirte que fuiste Julieta y yo Romeo. Muy bien. Falta el balcón. El balcón puede ser imaginario. El balcón imaginario. Bueno. ¿Cuántas veces los jóvenes cuando jóvenes no hemos tenido balcones imaginarios? ¿Y cuántas Julietas hemos tenido? Y sí, seguramente. Y sí, ¿cuántas nos habrán rebotado y cuántas nos dijeron que sí o por ahí no? O por ahí estaban esperando que nosotros les digamos algo y nosotros como torpes no nos damos cuenta. Y bueno, es así, el amor, la vida. La vida es así. Qué lindo. Bueno. Qué lindo. Acá hay, a ver, Ricardo aquí nos dice, bueno, estamos inevitablemente, Jesús, que está en medio por la cuarentena, que es lo mejor que podemos hacer, hay que tratar de no desesperar emocionalmente, y no es fácil, pero no es imposible. Bueno, en cuanto a mí, obvio que uno se preocupa en este contexto, lo que sí yo tuve, fiebre, decaimiento, que generar un bajón, como esa flojera que le dice, como le decía a mi mamá, ese bajón así de que te llama a estar reposando y qué más, no, eso sí, y fiebre, creo, mucho dolor de cabeza, sí, y dolor de cabeza, sí, por ahí me dolía un poco la nuca, pero después perdí el olfato, de gusto nunca me pasó de tener eso. Bueno, pero vamos a algo mejor. No la autorreferencia, sino saludos para Lucas Cota, ¿sí? que es el poeta invitado, Adela Margarita Salas, de escritora de La Matanza, que es una escritora que se alegra, igual que Cristian Malatia, que nos está viendo, que son de La Matanza los dos, escritores locales. Con una diferencia. Los dos docentes son, sí, aparte son que docentes, les gusta. Pero sí, uno es padre reciente. Bueno, Cristian, sí. Bueno. Sí, bueno, pero se interesa mucho por los jóvenes. Está bien. Yo para destacar lo que fue el papá de Jeremías. Bueno, sí, Jeremías. No sé si tiene un mes Jeremías, no me acuerdo. Y ya debe no tenerlo. No me acuerdo. Ya debe tenerlo. ¿Ya pasó el mes que nació Jeremías? Sí. Ahí, a ver, Nahuel Azul Cota manda, una cara de... un dibujito con las estrellas violetas, ¿sí? De los ojos violetas. Bueno, o sea, debe ser algo bueno. Yo supongo que es algo bueno. Aparte es pariente de usted, don Lucas, ¿vio? Nahuel Azul Cota, que es primo, es un hermano. Sí, es mi hermano. Es su hermano, muy bien. Lo suponía, pero dije primo por las dudas. Usted sabe, Lucas Cota, que este video queda registrado, que después va a subir a Mundo del Forte B y después va a ser obsequiado a usted para que lo difunda, ¿no? Claro, por eso leemos las devoluciones también, ¿no? Brisa Sokolov. Mirá. Ah, ¿vio? Sí, vio que hay sorpresa. Sí, le queda como souvenir. Claro. Sí, así usted lo comparte, lo difunde. Bueno, igual lo difundimos.
pero bueno, también para como un regalo, ¿no? Uh-huh. A veces no es que damos diploma, pero sí damos este regalo. Que igual podemos hacer el rastreo de todo lo que estuvieron en la emisión y lo podemos hacer, los entregamos de forma habitual. No, porque en muchos lados yo vi que dan, en muchos lados dan el diplomita de que estuvo en el programa, claro. Pero yo vi que tampoco en ningún lado queda grabado, digamos, el programa todo y después segmentado por cada escritor. Después el escritor dijo, Nahuel Nayo nos dijo, nosotros ustedes son únicos, creo que tenemos razón, tiene razón, pero bueno, a ver, dicho con humildad, igual cada uno lleva la cosa como puede en un contexto de pandemia, bueno, distintas particularidades, ¿no? Y bueno, a ver, seguimos con los mensajes para Lucas, Lucas, ¿cómo es el segundo? Emanuel Cota, ¿sí? Brisa Sokolov dice: grande Lu, te adoro, un corazón. Muy bien, ¿sí? Por eso debe ser que escribe poemas de amor este muchacho. Muy bien, Ricardo Daniel Aquino dice: poeta Lucas, el grande de amor solo puede venir de mí, es el primer paso para comenzar el camino de autoconocimiento y transformación de mi propia humanidad. Muchas gracias, poeta. Bueno, pero ¿y qué pasa con él? Pero él dice eso, Ricardo dice, aquí no decís eso, pero ¿y cuando uno se enamora qué pasa? ¿De dónde viene el amor? De uno, no, pero uno, de a uno le nace. Él habla de lo uno, el poeta como uno ah, mismo. Ah, porque si vos te enamorás, hablo de... Sí, pero yo me enamoro, no vos sos Paulilla. Vos sos mi numen. Perdón. Mi numen, ¿no? Supóngase. ¿Era mi numen? Supóngase que o yo me enamoro, pero la chica no me da bolilla. El problema no lo tiene la chica, lo tengo yo que estoy enamorado, la chica no. Ah, bueno. Por eso, y bueno, uno crece con eso, el autorreconocimiento. Uy, qué desdicha la mía, que yo quiero esa niña, esa muchacha, pero no me da ni cinco de nada. Bueno, usted a esta edad no sería ni muchacha ni niña. No, pero yo no Bueno, un poco de cholulés no viene mal, Lucas. A ver, espere un cachito, que hay más todavía. Brisa, nosotros somos así. Brisa Sokolov hace un llanto de emoción al puro corazón. ¿Sí? Sos increíble, amigo. Muy bien, menos mal que aclaró, porque si no pensaba cualquier cosa. Gustavo Adolfo de Mar, bravo por ese Romeo amigo. Muy bien, Romeo tuvo éxito hoy. Y lo que pasa es que escribir de amor es una cosa que, yo no digo todo lo que uno escribe está bueno, claro. Pero escribir de amor, bueno, las mujeres somos románticas. Agus Méndez, mira lo que manda Agus Méndez. El mejor lejos, amigo. Y manda dos corazones, ¿no? Agus Méndez. Por Lucas Cota. Sí, claro, ¿qué le parece? Y acá dice María Rosa Fernández, levanta la apuesta. Gracias, Luquita. Es valerense. Aplaude y manda corazón. Muy bien, ahí María Fernández apoyando ahí a los valerenses, uh-huh. a la juventud valerense. Muy bien. Diego CGC, no sé qué es eso. CGC. Bueno. CJS, perdón. Diego, saludo. Siempre el mejor, perdón que no saber decodificar las cosas de los jóvenes. Siempre el mejor hermano y aplausos, ¿no? Bueno, María Rosa nos agradece, gracias Patricia y Ricardo. Y Alicia Victoria Benítez de La Ferrere dice: amor platónico. Y sí, de eso se trata, sí, de amor platónico. El amor es platónico a veces. ¿Hay más de poesía de Lucas Emanuel Cota? De lo que quieras vos, ¿eh? Sí, pero él la escribe romántico. Y bueno, está bien. Es un Romeo, otro, un Romeo valerense. Sí, bueno, si no de alguna desdicha, qué sé yo. Bien, te voy a contar, antes de hablar, ¿cómo voy a contar esto? Sí, sí. Una vez me pasó que una chica me dijo, escribí un poema. Y sí. No, estuve como una semana y no pude escribirle nada. Claro. Qué lindo, mirá. Se llama Doncella. Buenísimo. Va a caer tendida ahí, a tus pies, se va a derretir. Si está escuchando, se va a derretir. No digas quién, no digas. No, ese es el nombre. ¿Cómo
ojos que son como la noche, puros y completamente oscuros. ¿Cómo escribirte una poesía cuando me hablas con tu voz y sus dulces palabras resuenan en mi cabeza como si fueran campanas de iglesia? ¿Cómo escribir una poesía sobre tu loca personalidad, la cual es muy apasionada y no se guía por la opinión de los demás? ¿Cómo escribir una poesía sobre vos, bella mujer, a quien su alma le brilla como un sol en el amanecer? Y déjame decirte con amor, poesía sos vos. Muy bien. Bien. Cualquier mujer se derrite. Y sí, ¿qué te parece? Lindo poema. A mí hasta a mí me sonroja. ¿A usted le sonroja? Sí, bueno, que sí. Estamos en la época de los tiempos modernos. Mejor que ni se sonroje porque ya estuvo con la fiebre sonrojado hasta full, bueno, así que sí, no, por favor. Dejémoslo ahí. Muy lindo, muy bueno. Yo diría que se quede ahí tranqui, sin sonrojarse. Yo no sé si... Mira, hemos hecho dialogado con muchos colegas y... así escritores, ¿no?, de distintas edades y no muchos fans tiene, claro, este muchacho. Claro, pero tiene el perfil de él, de escribir el amor y de las cosas así, está bueno, no sé si están tan... él tiene su perfil. Bueno, ¿hay algún desengaño en esos poemas de amor? Uy. ¿O son todos de amor hermoso? A ver, no, pará. Acá hay un pedido. ¿Hay un pedido? Sí. Hay un pedido, perdón, ¿eh? A ver. Bueno, y después vamos a leer. Por eso... ¿Puede leer? Voy a leer los mensajes y después creo que vas a pedir, porque me gusta el pedido. Diego CJ... ese. Bueno, dele que quiera saber. Espere, Patricia, no sea ansiosa. Apúrese un poquito. Bueno, Ricardo Daniel Aquino, justamente a partir de ahí puedo amar con la diferencia. En cambio, si no me conozco primero a mí, no puedo conocer al otro y termino sintiendo que el otro es mi media naranja y me completa. Cuando se trata de complementarnos y aprender a convivir con las diferencias, por eso me parece valioso el poema de Lucas. Eso dice Ricardo Daniel Aquino. Muy bien, perfecto. Diego CJS. Diga Diego, ya está. No, lo voy a decir porque Diego hay un montón, pero CJS hay uno solo. CJS. Y sí, y está acá, lo está escuchando a Luca. Y ¿qué dice? Montarte, por favor. Bueno, ahora le digo, ansiosa, espere. Lucas, ¿podrías narrar el que hiciste para el Día de la Mujer? Que lo publicaste en Instagram con la imagen de Ni Una Menos, ¿te acordás? Y bueno, Bris, ¿lo tenés a mano? Sí. Bueno. Lo tengo ahora en el celular mientras les cuento ese poema. Sí. Como ya dijo mi amigo, es Poesía de la Mujer y es una crítica social. Ahí es como que me desprendo un poco así de. Está bien. Romántico. No, está bien. Lo estoy escuchando, sí. Un abrazo fuerte, que me encanta mucho. Sí, hermoso. La verdad que sí. Acá tengo el poema. Muy bien. Se titula Mujer. Es así. Te dedicamos un día, luego te asesinamos el resto del año. Te regalamos una flor y al morirte te entregamos el ramo. Como mariposa hermosa en el prado, te cazamos y de tu mundo te aislamos. Cual ballena bella e inocente, te asesinamos para hacernos pasar por fuertes. Algunos ya son ángeles en el azul cielo y el resto están entre nosotros, muertas de miedo. Nos quejamos de que no paran de gritar, pero somos nosotros quienes no la quieren escuchar. Leonas guerreras, pero con piedad. Rugen sin parar, pidiendo igualdad. Princesas encerradas en la antigüedad, sueñan y desean independencia y libertad. No digan que ellas están desaparecidas o locas,
cuando su seguridad es muy poca. Hacen grandes movimientos de masas, porque muchas no regresan a sus casas. En el Día de la Mujer, no digas feliz día. Solo mira a los ojos y agradece que sigue con vida. Rezo porque este duro, duro poema literario, en el futuro, solo sea un cuento de terror imaginario. Bueno. Muy bueno. Ahí siguen lloviendo los mensajes. Bravo por este Romeo, Romeo, amigo, dicen de Ciudad Vita. A ver, espere que vi acá el de la imagen. Brisa Sokolov, bueno, aplaude. Epa, cuidado Lucas, jaja, dice. Bueno, debe ser por los poemas de amor, ¿sí? Bueno, aplauso Gustavo Adolfo de Marx, ¿sí? Diego CJS dice, te sacan la ficha de ganador, amigo, y se ríe. María Rosa Fernández pide que lea Almafuerte, no tendríamos problemas si lo quiere hacer él. ¿Almafuerte puede ser? Ya que estamos con, ¿lo tenés a mano? ¿Lo tenés a mano? Si no, bueno. Brisa Sokolov dice, a ver, espere, mientras lo busca, esté atento. Este es autorizado porque es la voz femenina del grupo, ¿no? Una de las voces femeninas. Brisa Sokolov, ¿sí? Que además de ser una amiga, ella dice, entre risas, que es el ganador del grupo. El ganador del grupo. Así, ¿no? Ahí está. Bueno, uno aprende, vos sabés que uno aprende ya más o menos cómo se mueven ustedes, qué dicen, ¿no? Cómo se tratan. La verdad que es lindo que haya tanto compañerismo. Excelente poema, amigo. Dice Agus Méndez. Excelente, felicitaciones. Un poeta, Nanu Nina. ¿Qué Nanu Nina es? ¿Quién era? Es Anaí Miranda. Ah, Anaí Miranda, perdón. Si no me equivoco el nombre... Y Manu sí. Fiorentini, un poeta con todas las letras, por vos, ¿no? Dice. Y Mirta Traviesas dice, Lucas, te felicito por tus poesías y escribirle al amor requiere de un espíritu romántico y un alma soñadora. La inspiración siempre viene desde el interior, de momentos vividos o experiencias. Escribirle al amor y también... al desamor es sanador. Adelante, siempre me encantó escucharte, dice Mirta Traviesas. Mirta Traviesas es de San Lorenzo, Santa Fe, que bueno, muchas gracias por vernos hoy. Ella va a estar el sábado, primer sábado de julio, así que los invitamos para que la escuchen también. Ella quiso sumarse y bueno, bueno, no sé qué pensará del programa, porque hoy hubo cholulés también, ¿no? Sí, bueno, pero un poco se trata de eso también, no todo tan, aparte que estamos con gente joven, no podemos ser, todo así. Sí. La cholulés también... A mí, Lucas, me quedó picando lo que pidió María, María Rosa. Sí, usted es ansioso, sí. ya alma va a fuerte, ser, ya no, va a ser, porque ya... alma fuerte. Usted dice que yo soy ansiosa, pero usted también, ya lo buscó. ¿Ah, lo buscó? Ya lo encontraste, ¿no? Lucas, ¿te das cuenta? Muy bien. Usted organiza todo, ¿no? Escondidas con María Rosa. Pero usted, ¿no? Usted se da cuenta. Y nosotros los hombres caemos en la trampa, ¿no? Bueno, usted cayó solito en la o trampa. También el escritor sabía. ¿Eh? Qué va. Ay, Dios. Usted la fiebre me parece claro. Que lo... No, aparte estoy re ausente de muchas cosas con estos 2 días de... Bueno, yo también, no sé, con la preocupación... No, tuya. No, pero usted se ocupó de armar algo. Y todo esto que todas estas sitias, todas estas notas que estamos teniendo, esta y las que vienen, están arregladas del mes pasado también. ¿Del mes pasado o de la semana pasada? Sí, o de las semanas pasadas. Sí, del mes pasado. Bueno, vamos a escuchar a Lucas Cota, por favor, con... Ahora, si no, va a pensar que lo estamos haciendo el Romeo y Julieta. ¿Era Romeo y Julieta? Claro, vio que porque Romeo para tratar de enamorar a Julieta, me imagino todo lo que le decía. Igual. Usted también hizo lo mismo. Lo que le decían a Julieta y a Romeo, porque llamaba. ¿Usted también decía así cosas? Sí. Y yo intentaba ser ganador, pero siempre perdía. No.
Bueno, y sí, bueno, bueno. Yo no soy un ganador como Lucas. Ah, bueno, eso puede ser, no sé, yo no lo conozco. Sí. Bueno. Y ahora ya estoy viejo, ya estoy en los cuarteles de invierno. Bueno, Lucas, a ver, alma fuerte, entonces. Sí, señor. Por pedido de María Rosa Fernández, ¿sí? Para ella. No, para todos, para 30.000 veces bueno, literatura. Cuánta pasión que le pones al poema de Lucas. Muy bien, y es así. La verdad que sí. Romeo Lucas hace esas cosas, le sí, pone pasión. ¿Cómo se llama a quien estamos entrevistando, Patri? Se llama Manuel. No. No. ¿Cómo se llama? A ver, lee ahí. Lucas Manuel Cota. Bueno. No es Romeo, es Lucas Manuel Cota. Alias Romeo de Florencio Varela. También, sí, presidente del Ateneo Juvenil de Florencio Varela. Muy bien, al decir de la gente, el ganador de Florencio Varela. Muy bien. Bueno, ¿querés cerrar con alguna poesía cortita o la poesía que vos quieras, Lucas? Más que poesía, porque creo que ya leí bastante, sí. Quería decir que la verdad muy contento de la invitación. Muchas gracias para María Rosa por recomendarme y siempre apoyarme y acompañarme. Les quiero decir a mis amigos que los quiero mucho, gracias por bancarme acá en la llamada, que los adoro y que nunca me falten. A mi familia que me mandan saludos desde WhatsApp, los amo y los quiero demasiado. Principalmente a mi papá y a mi mamá, obviamente, y a mis hermanos. Muy bien. Y quiero decir que estamos en una situación difícil, porque es así, pero que siempre que llovió, salió el sol, me dijo una amiga. Exactamente. Así que a los brazos y que viva la pasión que tiene uno por el arte. Muy bien. Bueno, mensaje para vos de evoluciones de tu intervención, sí, Lucas querido, de la escritora chilena. Silvia Llanes dice, te tilda como poeta del amor. Muy bien, te rotula así. Ay, qué lindo. Es un poema. Sí, más que ganador, ¿no? Un gusto escuchar sus poemas y muy buena voz para la lectura, agrega, ¿no? También Silvia Llanes. Sí, Silvia Llanes, de Talca, Chile, tan amorosa ella. Bueno, Mirta Traviesa dice, me encanta el programa. Bueno, Mirta. Atrapante, dice. Somos atrapantes nosotros. Sí, sí, con, entre sonrisas. Y más contenta. Con Romeo, de Florencio Varela, este jueves atrapamos. Dice, muy buena tu declamación, Lucas, y aplauso, también dice Mirta Traviesas. Muy bonitos poemas, dicen desde acá de La Matanza, de San Justo, más precisamente, Adela Margarita Salas, la escritora, Margarita, que está escuchando atentamente y, por supuesto, muy interesada por que los jóvenes poetas se puedan expresar.
Agus Méndez, Te Queremos Luquitas y Montana de Corazones con la flechita, ¿viste? Tipo, bueno, Cupido, eso. Tipo Cupido, claro. Ay, no, sí. El poeta del amor. Cupido. El poeta del amor, tiene razón. Y bueno, hoy después de Lucas, va a haber muchos Cupidos, uh-huh, por ahí, ¿no? Sí. ¿Qué le parece? Sí. Puede ser, a lo mejor, sí, es el día del Cupido. Sí, Brisa Sokolov, siempre es con vos, Lu. Acá en La Matanza, acá no sé, acá en La Matanza los libros son de la intendencia. Ay, qué sé, sí, sí. ¿Quién lo dice? Adela Margarita Sala. La verdad que no. Bueno, ahora vemos. Está bien. Bueno, ahora lo y va. Desde Venezuela, Fátima Cedeño Martínez, la escritora y gestora cultural, manda saludos respetuosos para vos y lleno de satisfacciones al escucharlo, ¿no? A Luca. Este va para vos, Luca, el mensaje. Les pedimos que se queden ahora, cuando ya terminamos contigo, que se queden a escuchar a la escritora Fátima Cedeño, que es una catedrática y que ella le importa muchísimo el tema de los jóvenes, así que vale la pena escucharla. Ya ha estado en el programa, pero bueno, la volvimos a convocar porque hace mucho y bueno, la gente se va renovando y es bueno volver a escuchar a Fátima Cedeño. Ella es muy muy abierta, es una enciclopedia, así que quédense para escucharla, ¿sí? Bueno, ¿algo más, Ricardo? ¿Algo más? No, mensajito no, ya bueno, está todo. Bueno, muchas gracias, Lucas, querido. Muy amable, Lucas Cota Romeo de Florencio Varela. Y bueno, que aparezca la Julieta entonces, ¿no? Ah, te dice. Ya debe estar, ¿sabes cuánta Julieta debe haber? Y con esas poesías, sí. Y sí, sí, por eso es el ganador. Bueno, por eso es el ganador. Bueno, Lucas, bueno, realmente fue un placer charlar contigo y bueno, como ya te dije, va a estar todo el video completo en Mundo del Forte B. Les pedimos que se suscriban gratuitamente a Mundo del Forte B. Ahí podrán ver el trabajo autogestivo que nosotros hacemos desde hace 3 años y medio. Mírate, ¿tanto? ¿No? ¿Tanto? Y, bueno, tanto y tampoco, ¿no? algunas cosas interesantes hemos hecho. Bueno, como para ejemplificarlo, ustedes pueden en el buscador de YouTube, uh-huh, ¿sí? De la plataforma de YouTube, buscan, ponen 30.000 veces literatura. Lucas Cota, Alia Lucas Romeo. Bueno, yo lo voy a poner, lo voy a poner como ¿vas Lucas a poner Alia Romeo? Voy a poner, voy a ser formal en ese sentido. Ajá. Y va a estar la charla que tuvimos con Lucas Emanuel Cota. Ustedes ponen en el buscador entonces, Mundo del Forte B, Lucas Emanuel Cota, o 30.000 veces literatura, Lucas Emanuel Cuota, y ahí va a salir la charla que tuvimos con él y el programa General 57 que estamos. Ahí está, después se la mandamos por WhatsApp, o bien lo etiquetamos. También les pedimos que se sumen al grupo de 30.000 veces literatura que está en Facebook, ahí pueden publicar sus poemas. Y nosotros elegimos poemas de ahí y los leemos también, ¿no? Sí, señor. Como un regalo también de prestar la voz a los poemas que escriben todos, ¿no? Sí, señor. Bueno, Lucas, un abrazo, entonces, un placer. Buenísimo. Y hasta la próxima, entonces. Y gracias por enseñarnos tu propuesta. Muy bien. ¿Cortamos? Sí, cortamos. Sí. ¿Dónde cortamos? Acá. Sí, no sé. Claro, porque acá justo estaba el coso rojo y no veía para cortar. Sí, sí. Acá no sé. Bueno, ay. No sé, acá la intendencia. Después de hablar del amor, la verdad, que uno queda como. La verdad que tendría que leer algún poema usted de amor, sinceramente. Sí, María Rojas, me alegro que estés bien, hermano, gracias. Ah, María Rojas. Gente, me salgo del video que están todos. Gracias, no puedo quedarme mucho, mi madre está vuelta, gracias. Me encantaría quedarme más con Patricia, pero como ya te había comentado, me levanto muy temprano. Muchas gracias, está bien, no hay problema. Qué lindo escuchar a los escritores jóvenes. Saludos a Luca, dice Emanuel Fiorentini. Y Mirta Traviesa también, bueno, fue el mensaje anterior. Muy bien.